Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estévez y soy analista de Grupo R. Agradecería, por favor, me confirmarais vía chat que veis la pantalla principal y me escucháis correctamente. Ok. Ok. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy, más que hablar yo, vamos a intentar pensar, ¿no? ¿Os acordáis? Lo que pasa es que caducó la cuenta en la que teníamos las posiciones, pero más o menos comentaros, luego lo comentaremos más adelante, que vamos a ver si recuerdo, sí, habíamos abierto el primer día cuatro spreads, dos correctos, los cerramos, y los otros dos fallo. Uno de ellos habíamos abierto el triángulo de cobertura, y el otro habíamos, de momento lo que sabemos hacer es buscar un pair trading parecido al que nos está provocando pérdidas, y entrar en la dirección market neutral, o sea, contraria al que nos está produciendo pérdidas. De esos dos, la que abrimos con el nuevo hedging cogió ganancias. El nuevo hedging empezó a perderlas. Bueno, habría que cerrar el nuevo hedging y dejar correr el original. Quedábamos con la posición original. El triángulo se ha dado la habíamos abierto otro nuevo en otra cuenta, si os acordáis, que es como este, está en una situación muy parecida a este. Luego lo analizamos, que hoy nos vamos a meter ya un poquito más en profundidad. Para la semana, ahora estamos haciendo todo, vamos a buscarle la explicación, considere que así era todo más fácil para no liarlo, en el tema del pay se me lió bastante, estamos haciendo 1-1-1. Y ahora, según el resultado, vamos a pensar cómo se organizan y vamos a intentar buscar una manera un poco más didáctica de pintando un triángulo, pintando. Luego vemos un poquito. Y luego, de las dos posiciones, habíamos abierto dos spreads más. No me dio mucho tiempo a seguirlo, que caducó la cuenta, pero uno de ellos era correcto, fuera, y el otro entrara en era con la libra, si mal no recuerdo, entró en pérdidas, pero aún no estaba decidido si entrar con la cobertura. Aún no entró en pérdidas, pero no era claramente pérdida. Recordar, abrimos cobertura, cuando estamos seguros, dentro de lo que nosotros conocemos. Como hicimos el primero o segundo día, dos de ellos eran correctos y dos de ellos eran incorrectos, no tenía ninguna duda. Eso es importante, ¿ok? Bien, pues vamos, si os parece, a repasar un poco lo visto en este estrés, porque para la semana empezamos ya el núcleo de triángulos y ya le vamos a meter las proporciones a los triángulos, ¿ok? Bien. Reflexionar un poco sobre la palabra spread, significa propagarse, extenderse, esparcirse, difundirse. En el pair trading, digamos que esa propagación es bastante más direccional que en el hedging. En el hedging, digamos que si vemos algún gráfico de hedging, luego lo veremos, los activos tienden a juntarse y a separarse, a juntarse y a separarse. Digamos que tienen como ciclos. Se pueden operar lo mismo que en los arbitrajes de volatilidad, a la expansión y a la contracción, ¿vale? Es un poco
No pensar, es importante que no penséis en términos de subir y bajar. Aquí no hay subir y bajar. Solo hay dos posiciones, a la expansión y a la propagación. ¿Ok? Bien. Si hacemos un pequeño resumen de la gestión de las posiciones del balance, más o menos, para situarnos, aquí en este esquema, entramos un pair trading. ¿Está todo ok? Vale, no nos tiene problema, otra para el sitio. Bien, hay un fallo. Aquí es donde justo, bueno, este es planes. No es que lo tengamos exactamente definidos, pero los tenemos planteados. Y habíamos convenido en llamar plan B al triángulo y lo utilizamos como cobertura temporal, es decir, es como una especie de parachoques. Hay algunos que ganan un poquito, hay otros que simplemente paran las pérdidas. ¿De acuerdo? Bien, es temporal en cuanto empiece a funcionar el spread original, se cierra. ¿Ok? No tiene más que esto. Luego, el plan C, habíamos convenido en buscar pair tradings parecidos, lo de parecidos siempre entre comillas, y se podían utilizar de dos maneras. Como cobertura, lo mismo que el triángulo, ¿de acuerdo? Coge balance la nueva cobertura porque el pair trading original se está expandiendo, por lo tanto pierde el original y gana el nuevo que metimos, se cierra y se vuelve al original de manera parecida a esta. O como setoff, como contraparte, buscamos un pair trading similar de momento al que nos está provocando la pérdida, pero digamos con una expansión más rápida. Dejémoslo ahí, luego miraremos, ya veréis, seguro que estáis pensando en volatilidad, efectivamente, en volatilidad, ¿vale? Se hacen unos análisis de volatilidad, da igual que suban que bajen. ¿De acuerdo? La volatilidad, hay varias formas de medirlo. Digamos, la más correcta es mediante regresores. Sí, también se puede calcular máximo, mínimo, menos la apertura inicial, ¿vale? También nos da la volatilidad, ¿vale? Hay dos corrientes. La volatilidad la miden, bueno, como radio y diámetro, ¿no? Son lo mismo, es decir, la volatilidad es un máximo menos el cierre anterior o un mínimo menos el cierre anterior, lo que sea mayor, lo mayor de esa función, ¿de acuerdo? O simplemente la amplitud, se mida, uno es el doble del otro, se convierten uno en el otro, no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Las contrapartes se cierran simultáneamente con el original. ¿Ok? Vale, luego también hay otros planes que en momento no mismo, otros tipos de hedging y la reorganización del balance, desapalancarse, tal, tal, que lo veremos con más calma. Plan B, plan C. Bien. ¿Qué pasa? Sí, en la apertura no abrimos un pair, sino que abrimos un triangle. Son los operadores de triángulos, son los triangles. Operan simplemente
triángulos. Es decir, no abren el triángulo, la pata del triángulo o la esquina del triángulo como cobertura, sino que su operativa son triángulos. ¿Ok? Juegan a la expansión y a la contracción. ¿Ok? Fijaros. Se abren. Bueno, a ver si me... ya no me pinta. Ahí. Vamos a hacerle el truco. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, los hatching, todos, no solo los triángulos, sino otros tipos de hatching, tienen pensar en expansión y en contracción, ¿de acuerdo? No arriba y abajo, expansión y contracción, ¿ok? Por ejemplo, miremos aquí este gráfico. En el gráfico este de aquí abajo, rojo, verde y azul, tenemos... con cambio dinámico, es decir, en cada momento lo que vale cada divisa, con una cuenta en euros, lógicamente, es decir, tiene incorporado el tipo de cambio en euros, ¿vale? Y vemos que los gráficos, también se ve mejor con números, ¿no? Pero con gráficos es más intuitivo ahora al principio, ¿de acuerdo? Digamos que se separan, se juntan, se vuelven a separar, se juntan. Aquí tenemos un periodo de contracción, ¿okay? Que si os fijáis, esta entrada, ¿vale? Nunca se va a coger, nunca se va a coger aquí, o se puede coger aquí, vamos, no tiene mucho problema, ¿vale? Se coge y se va a la contracción, ¿de acuerdo? Vale. Son operaciones de hedging. Aquí también se podría ir a la expansión. Es decir, de aquí se podría ir a la expansión. Y la operación que se cogió, si os fijáis, se abren las tres órdenes simultáneas y se cierran las tres órdenes simultáneas. ¿Ok? Vale, son operaciones con un perfil de riesgo muy bueno, muy poco riesgo, ¿vale? Y son operaciones al volumen, ¿de acuerdo? En un principio nosotros vamos a jugar al break-even, a eso, con mini lotes a 2, 3, 5, 6 o 7 euros, ¿ok? Vale, porque pasar de 0,1 a 1 en triángulos y en otros tipos de hedging no tiene ningún tipo de problema, ¿ok? No os preocupéis que vamos a operar mucho tiempo con 0,1 hasta que lo veáis, ¿ok? Aquí está la entrada y aquí está la salida, no tiene más, ¿ok? Me escribía Rafael que explicara un poco el tema de los gráficos, aún lo tengo inconcluso, aún está... Aún tengo que pulirlo un poco, hacerlo más cómodo y pulirlo un poco más. Pero principalmente lo que quiero que os veáis, que veáis, ¿vale? Es que empecéis a pensar en expansión y en contracción, en expansión y contracción, como una especie de goma, de sub, más que de goma, si un pair trading era una goma, con dos extremos, ¿ok? Un triángulo o los hedging en general son como un globo, ¿vale? Tienen varias caras, ¿eh? Los activos se juntan. Este, el gráfico de arriba, ¿vale? Es el balance del hedging, ¿vale? Sube, baja, sube, en diferentes espacios temporales, lógicamente, ¿ok? ¿Eh? Se contrae, se junta, se expande, se separa, ¿okay? Digamos que son con muy poca volatilidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando con un lote,
en un periodo de un mes, con un lote, pues 3.500 euros de volatilidad. ¿Ok? Que con un lote, no sé, 5.000 o 10.000 tendría de volatilidad en direccional. Ya vimos un poquito eso de la volatilidad. Es decir, esta es una operación de contracción. ¿Ok? Efectivamente, en realidad serían tres lotes, o sea, hay que multiplicar. Por eso, pero eso mejor lo probáis, como los spreads. Lo mejor es probarlo, hasta que uno lo va cogiendo, lo va asimilando. No, poco vale que os diga yo las cosas, puedo contar, pero vamos, no tiene mucha más cosa. Veamos. Ok. Vale. Por ejemplo, aquí tenemos un periodo de contracción, un periodo de expansión, y al periodo de expansión va uno de contracción. ¿De acuerdo? Digamos que aún no están juntos de todo. Digamos que este es como una especie de vuelta a cero. Vale. Este sería el punto cero. Llega a un máximo de volatilidad, digamos, de inflado del globo, y después se vuelve a deshinchar. Después se vuelve a hinchar, después se vuelve a deshinchar, y así cíclicamente. Vamos a ver. Vale, lo mismo, bueno, en diferentes espacios temporales, y lo mismo. Se infló, y aquí, si os fijáis, se deshinchó, ¿ok? ¿Veis? Aquí está inflado de todo, en espacios temporales un poquito más grandes. A ver si me vuelve a pintar. Vamos a ver. No os preocupéis, lo vamos a ver con, es simplemente unos ejemplos para que se os vaya acostumbrando la cabeza y el y la vista. Primero, se operan las tres a la vez. ¿Ok? Vale. Después, hay dos maneras. A la contracción y a la expansión. ¿Ok? Si está expandido de todo, nunca sabemos si está expandido de todo. Lógicamente, en los máximos de volatilidad, ¿ok? Podemos llegar a saber que está expandido de todo. ¿Ok? Y lo mismo para arriba. Cuando llegue a los máximos de volatilidad por el lado de arriba, ¿vale? Pues sabemos que está en el máximo de contracción. ¿Ok? Vale, aquí he cambiado el periodo temporal al mes, pero como veis, con 0,23, imaginaros, pues son operaciones, pues eso, pues a lo mejor de 20, 30, 40 euros, ¿vale? De con un lote, pues ya son operaciones, pues pues a lo mejor son 500 o una cosa así, ¿vale? Con un mini lote, pues son 5, 6, 7, más o menos son ese tipo de operaciones, ¿vale? Los triangles piensan, son como, su objetivo no es ganar, su objetivo es protegerse, ¿vale? Mira, simplificando, lógicamente. Vale. No piensan en si sube, si baja, si no. Solo en la protección. Es en lo que piensan. Vale. A ver si cogiéndolo por ese lado, lo mismo. Vale. Lo mismo, llegamos al punto, lo cerramos y cogemos nuestros euritos. Vale. Mirad aquí una, por ejemplo. A ver si me la deja pintar. Vale, si os fijáis, es un periodo de expansión grande, de un principio a un final, ¿lo veis? Bueno, no me deja pintar ahora, esperar, que esto aún tiene solución, vamos a hacerle un truco. A ver,
Pues es que no me deja cogerlo de abajo. Bueno, luego se lo sumamos. Lo que os quiero ver vamos a separar los periodos. Uno, digamos, no sé si aquí terminó o no, vale, nunca lo sabemos. Y luego vendrá otro periodo. Este es un periodo, vale. Juego a la expansión del periodo, ok, en diario, a la expansión. Y luego de la expansión vendrá la contracción. ¿Vale? Expansión, contracción, expansión. Las ideas básicas que estamos exponiendo son como tienen que ser, sencillas. No tienen otra vuelta. Expansión y contracción, no arriba y abajo, me da igual lo que hagan los activos, que suban, que bajen, que se están inflando como los globos o deshinchando como los globos, es lo que tengo que mirar, ¿ok? Pues por ejemplo, pues con, pues eso, una expansión de este tipo, pues que a lo mejor son 28, son las operaciones vienen rondando... Yo qué sé, hay varias. Vamos a ver. Yo qué sé. 11 horas, 40 horas. Hay varias. Vale, hay algunas que son más rápidas, hay algunas de día. Esta, por ejemplo, es de días. Vale, eso ya depende. Un poco, por ejemplo, fijaros. Aquí esta operativa es del 28 del 8 al 3 del 9. Veamos. Son un día, dos días, tres días, cuatro o cinco días, ¿vale? Es un periodo de expansión grande, si os fijáis. Aquí está con lotes. Y son, pues, 7, pues, 500 o 600 euros. ¿De acuerdo? Este periodo de expansión. Okay. Si os fijáis, la volatilidad está acotada a 3.000, ¿vale? Podemos mirar en el histórico, ¿eh? Sabemos a dónde va a llegar, ¿okay? Lo mismo, dentro de esas volatilidades diarias, en el horario, se expande, se contrae, lo mismo que en el otro, con las franjas de la visión de las franjas de tiempo es similar para todos, ¿de acuerdo? Aquí se ve bastante bien en los tres. Bien, spread rojo y verde, ¿vale? Este es el pair trading, si os fijáis, el mismo pair trading lo que operábamos hasta ahora, ¿no? Como veis, se expande. Se vuelve a juntar a favor, en contra, tal, tal. Lo mismo. Bien. Esto se contrapone a la arista del triángulo. ¿Vale? Se expande. Vamos a ver aquí. Se expande. Se contrae. Se expande, se contrae, se expande y se vuelve a contraer. Vale. Aquí tenemos una contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, expansión. Las hay mejores, las hay peores, bueno. Ya sabéis más o menos cómo son. Se pueden dividir en varios ciclos. ¿Vale? Hay activos que tienen... Que hay que ver la volatilidad de los activos. Hay activos que tienen mucha horquilla. ¿Vale? Y hay que ver que la expansión
nos dé la volatilidad que nos da la horquilla, como mínimo. ¿Vale? Porque a lo mejor la operación es correcta y debido a la horquilla de entrada no somos capaces de coger beneficio. Y el swap, lógicamente. Y el swap. ¿Vale? Veamos. Sí, hay un montón de preguntas. Ahora, más o menos, paramos. Lo que vendría ahora es una... Si efectivamente, después de una contracción viene una expansión. Lo mismo, no caigamos en el error de intentar adivinar cuándo va a ocurrir la expansión. No sabemos. Puede estar, yo qué sé. Esta contracción, por ejemplo, pues duró mucho más tiempo que esta. ¿Vale? Esta expansión fue mucho más grande que esta. La 2 que la 6. ¿Vale? Es decir, sabemos que se va a entrar en un proceso expansivo. Simplemente no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿Vale? ¿Cómo se suele tantear esto? Cuando hay mucha volatilidad en el mercado. ¿Vale? Cuando hay mucha volatilidad en el mercado, se analiza si se expande o se contrae y se suele entrar. ¿Vale? En momentos de alta, después de la alta, de ver lo que hace la alta volatilidad, se entra. ¿Vale? Porque no operamos dirección. ¿Vale? Con el pair trading siempre mirábamos spread baja, spread sube. Tal. Aquí también lo vamos a resumir en el spread. Porque hay otra pregunta que dice, expansión, bullish, shell. Vamos a ver, lo mismo. En una expansión tenemos que ver lo que hace el balance. ¿Vale? Que el balance sube, vamos con el balance. Que el balance baja, vamos con el balance. Lo mismo que en el... Vamos a tratar de ir añadiendo conocimientos a las cosas que ya sabemos. Construyendo sobre la base que ya tenemos. ¿Ok? Bien. Siga. Hay alguna gente nueva, permitidme 5 segundos, que hay algunas preguntas, una pequeña presentación, que igual les parece un poco rollo. Vamos a ver, nosotros nos dedicamos al trading cuantitativo, ya llevamos un añito en colaboración con XTB, trabajando con spread, arbitrajes estadísticos, un poquito de volatilidad y demás, y seguimos avanzando. Nuestra página web es www.grupoempresarialr.com. Tenemos una lista de correo, aquí ponéis vuestro correo, os informamos cuando damos webinarios y demás cosas que hacemos. Os recomendaría para los nuevos, podéis descargar webinarios anteriores en PDF y echarle un poquito, un vistazo. Vale, sobre, pues aquí tenéis un resumen del arbitraje de volatilidad, cómo se crea un spread, para ir cogiendo un poco el ritmo. También os recomendaría, comercializamos una pequeñita herramienta, ¿vale? En el cual creamos los spreads y arbitramos volatilidad. Para la gente que aún no, ahora estamos ya un poquito más avanzados que eso, pero esto enseguida se coge. Lo principal no es sí, tienes que conocer cómo se configura, cómo se entra, sino que eso te lo da la experiencia, el tiempo de operativa, sobre todo si vienes direccional, es el cambio de mentalidad. Es lo que veo yo que quizá es lo que más cuesta. ¿Vale? Nosotros hablamos de coberturas, de gestión de balance, de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Hablamos pues un poquito más en no sé cómo decirlo, más cuantitativamente, ¿no? Más con un poquito más de chicha, con un poquito más de fundamento, ¿vale? No vemos figuritas en las nubes ni cosas de esas. ¿Vale? Pensamos en cómo evolucionan las cosas. De hecho, nos gusta ver los balances, ver cómo se comportan los activos, qué está pasando, pensar. No podemos negar lo que pensamos. Eso es de locos. No, no,
intentar actuar como una máquina no es nuestro trabajo. Y aparte, si lo hacemos, lo haremos peor que una máquina. Allá por el año 92, cuando la primera o la segunda Deep Blue ganó al mejor ajedrecista del momento, que era Kasparov, el planteamiento de, digamos, la guerra hombre-máquina, ahora ya hay máquinas mucho más avanzadas y el humano ya aprendió cómo ganar a esas máquinas. Las máquinas también aprenden. Pero tú no puedes plantearle a una máquina una estrategia de disciplina. ¿Cómo le vas a plantear a una máquina? Con esto no quiero decir que la disciplina no sea importante. Quiero decir que tendrás que usar, digamos, herramientas que una máquina sea muy difícil de implementar en el código. ¿Ok? No puedes utilizar patrones, no puedes utilizar figuras, no puedes utilizar ningún tipo de cosa que sea, digamos, que sea integrable en el sistema de la máquina. ¿Ok? Tienes que utilizar, digamos, conceptos más abstractos. Bueno, pues de estas reflexiones, simplemente os quiero decir que hay que pensar. Pensar es gratis. Se tiende mucho a actuar. Sí, actuar también. Somos hombres de acción. Eso que no nos lo dude. Pero tenemos que pensar. ¿De acuerdo? De hecho, nosotros, si vemos aquí este balance, vale. Déjame terminar y luego pensamos juntos a ver qué se nos ocurre. Vale, tema de título. No os preocupéis, que ya lo vamos a ver con tiempo. Lo mismo a la expansión. Si os fijáis, la expansión la cogimos al final. ¿Lo veis? Vale, cogimos nuestros 10 euritos o lo que sea en... Sí, un poco más, el cachito ese, a la expansión, no la cogimos desde el principio, también se puede coger a la expansión, no tiene más problema. Si os fijáis, no cogemos más, porque digamos que sí, que puede expandirse más, ya entraríamos en otro espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Vale, esta, como veis, es intradía, esta expansión. Las hay pocas horas, muchas horas, lo mismo, bien. ¿Cómo se plantea una entrada en los triangles? Un momentito, que me quedaron un montón de preguntas atrás. Vamos a ver, si abres un triángulo y el contrario, llegará un momento en el que uno de los dos tengas beneficios y el otro llegue al equilibrio. Por lo que ganas siempre en los dos periodos. Lo de los periodos es un poquito más complejo. Puedes ganar en el medio plazo, estando en la dirección contraria, que en el corto plazo, y ganar en las dos. Tiene, de hecho, con triángulos eso no se hace, pero se hace con hedging. Nos vamos a centrar aquí poco a poco. Vamos a avanzar, no os preocupéis. Tenemos tiempo. Bien, en este gráfico, si el verde y el rojo se están expandiendo, formarían un spread que no se podría apostar a que sube el spread. Es decir, se operarían solo dos de tres para sacar más rentabilidad. Lo de más o menos son siempre conceptos muy relativos. Recordar aquí. Esto ya lo vimos. Un spread que falla, abrir un triángulo, coger el balance, empieza a restar balance, cerramos cobertura y lo dejamos. Vale, ahora estamos hablando de otra cosa. Ahora no estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto. ¿Ok? De esto. A las 8 y 7 minutos, triangle. ¿Ok? No hay,
son cosas distintas, aunque puedan parecer lo mismo, pero son cosas distintas, ¿okay? Vamos a ver más. Sí, el tema del software. Estoy ultimando que aún está muy, muy arisco. Aún tengo que hacer las sumas a mano, las proporciones y demás. No os preocupéis, en este septiembre le voy a dar para adelante y ya lo vamos poniendo en marcha y probando y todas esas cosas. No hay más problemas. Sí, las actualizaciones del SDS también las mandaré ahora. Principalmente, bueno, he probado varias cosas. Y al final os voy a mandar lo de volatilidad. Vale, los que tengáis más de un año es igual, las mantenéis igual. Cuatro cosas, nada más, ¿vale? El actualizar bloque, que nos dé todos, marcados, desmarcados, para no andar marcando y desmarcando. Y sobre todo el tema de volatilidad, ¿vale? Que esto lo expliqué un poquito. Que cuando tenemos las proporciones sintéticas, vale, es el problema de las medias, vale. Las proporciones sintéticas son unas proporciones medias de determinados periodos de tiempo. Bien, yo una media la puedo falsear con un spike, ¿ok? Es decir, uno de estos periodos de tiempo, hay un spike de uno de los activos, y eso falsea la media, cuando en el resto de los periodos de tiempo su volatilidad es prácticamente la misma. Y debido a ese dato o a esos dos datos, las proporciones sintéticas me salen desproporcionadamente. Los fuera del rango desvirtúan las medias, no así las regresiones, ¿vale? Preocupéis, lo veremos ya con más calma. También el tema de intrahorario lo voy a quitar, no lo vamos a dejar, y un par de corrección de errores o algo así. De momento lo mandaré este mes, más o menos. Lo de combinar ya lo vemos por el otro lado, tampoco. Estuve probando varias cosas así que nos pueden ser más útiles y demás, y os las mandaré también en este septiembre. Luego para final de año también pensaremos alguna cosita más para mandar. Bien, veamos. Bien, ¿cómo se plantea un triángulo? Bien, un triángulo es lo siguiente. Se pone el activo, por ejemplo, este de aquí. Esto es un triángulo, ¿ok? Tenemos el pair y el activo, ¿ok? Se pone el activo en la arista, el activo y las dos patas del pair, ¿de acuerdo? Se toma el activo como proporciones 1-1, ¿ok? Bien, vamos a pensar. Venga, balance. Tenemos ahí el balance. Tres posiciones abiertas a la vez. Balance negativo. Vamos a ver qué pensó. ¿Qué es lo que pensamos? Bien, vamos a hacer nuestro trabajo. Papel lápiz, en principio. Después ya todo se hará por software, pero en un principio, papel lápiz. Bien, pintamos el triángulo. Ponemos. Es algo, así nos vamos entendiendo. Al hacerlo de una manera más o menos sistemática, si no me vuelvo errático y no me entendéis y no me explico bien y no llegamos a ningún lado. Entonces más o menos busco una manera, ¿vale? Y las otras dos patas, pues aquí. Y luego la dirección del triángulo, pues esto sería pi. Y AUD, vale, le ponemos la como estamos en la dirección del triángulo, pues estamos comprados en el triángulo
Vendidos en este lado y comprados en este lado. Bien, ok. Razonemos. Miramos primero la parte de arriba. ¿Ok? Y va perdiendo. ¿Por qué va perdiendo una compra de Libra AUSI? A ver, posibilidades. Bien. Va perdiendo si los dos activos, la Libra y el AUSI, están subiendo, va perdiendo porque el AUSI sube más. ¿Ok? Bien. O si los activos están bajando, estoy simplificando, luego hay más proporciones. Si los activos están bajando, ¿ok? Son grados todos, ¿vale? Los activos están subiendo, uno puede estar parado, el otro no y demás. Ahora, eso ya lo sabéis hacer de las explicaciones de arbitrajes de volatilidad. Y si los dos activos están bajando, ¿vale? Pierdo porque el AUSI voy a ponerlo al revés. Porque la Libra baja más, ¿no? Luego hay todas las situaciones intermedias. Analicemos la parte de abajo. Si el AUSI sube más que la Libra, esto sería ganador. Pues no. Fijaros, también es perdedor. Vale, hay pues menos 80 euros. Siguiente caso. Si la Libra baja más que el AUSI, esto sería ganador. Pues no. También es perdedor. ¿Ok? Bien. Entonces, si esto es 1, 1, se toma por convención, 1, 1, bien. Habrá unas proporciones y solo unas proporciones que nos den este resultado. ¿Ok? Bien. Una vez, esto lo vamos, el siguiente ciclo de dominar solo va de esto. Una vez sepamos esas proporciones, nosotros podemos manejarlas de tal manera que el triángulo coja la dirección. O sea, coja en este caso la expansión a la que estamos. ¿Ok? Cualquiera de los casos que intentemos explicar, que los dos suben, que uno se para, que el otro baja, que el otro tal, que el otro cual, nos van a entrar en contradicción con el spread. Aquí el yen no pinta nada. ¿Vale? Digamos que aquí estamos 1-1 comprados de Libra AUSI y estamos XY vendidos de Libra AUSI. Vale. Digamos que es como entrar comprados con, bueno, el ejemplo es bastante malo porque tiene otras connotaciones. Digamos que esto comparado con esto, ¿ok? Tiene un X y tiene una Y que solo esos valores explican esto. Esto de aquí. ¿Ok? Y al contrario. Aquella era de pérdida. Esta es de ganancia. Lo mismo.
lógicamente a nosotros nos interesa convertir o explicar, más que convertir, las pérdidas en ganancias, ¿vale? Pero también se puede hacerlo al revés. La ganancia, vamos a hacer el triángulo lo mismo, la pata, euro-dólar. Vendidos, comprados de euro-yen. Y vendidos de dólar-yen. Bien, aquí tenemos 1000, redondeando, 600 más, aquí tenemos menos 1800, menos 1000, menos 1800, y aquí tenemos pues 700, lo que sea. Bien. Esto ha resultado ganador, como el otro ha resultado perdedor, ¿vale? Pero hay unas proporciones de esto. Si os fijáis, volvemos a la misma situación. ¿Por qué gano vendiendo euro dólar? Si los mercados bajan, porque el euro baja más que el dólar, ¿vale? Pero si el euro bajara más que el dólar, este spread, esta parte de aquí, sería mucho más perdedora. ¿Ok? Y si el dólar subiera más que el euro, esta parte sería mucho más perdedora. ¿Ok? O sería igual de perdedora que esta. Vale, vamos a dejarlo en más perdedora. ¿Ok? Es decir, al contrario, o sea, es un poco más es lo mismo, pero un poco más enrevesado. Es para que penséis de las dos maneras. Siempre es bueno. ¿Cómo convertir esto en igual? Tanto en pérdida como en ganancia. Es decir, habrá una y solo unas proporciones que expliquen el resultado. Esas proporciones son unas proporciones de volatilidad. Es decir, tanto varía uno como tanto varía el otro. ¿Ok? Ese drift, esa deriva de la volatilidad, es lo que nos va a indicar los periodos de expansión y contracción. ¿Os acordáis? Periodos de más volatilidad, periodos de menos volatilidad. Primero para una divisa, después para otra divisa. Digamos que es como una especie de baile de volatilidad. ¿Ok? Da igual que suba que baje. Solo ancho de banda, por decirlo de una palabra. ¿Ok? Es un poquito los conceptos básicos para operar los triángulos. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. Vamos a pintar el triángulo. Vamos a pintar en la parte de arriba el activo triángulo, en la parte de abajo nuestro pair, y después le vamos a ir poniendo las flechas de volatilidad, ¿sí? Para calcular las proporciones. De momento quería más o menos el resumen de las posiciones, ¿vale? Esto es una cosa. Seguiremos vuelta, 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 porque son totalmente compatibles. Operar unos, operar otros, no tienen ningún tipo de incompatibilidad, ¿vale? Simplemente aquí se entra y después puede ser un triángulo, ¿ok? Y aquí no. Esto es un triángulo, ¿ok? Son cosas diferentes. Se operan visto así, puede parecer lo mismo. Te dirán, no, tú tienes tres activos, pues eso. Están operados en un triángulo ya, pero tú en un triángulo puedes cerrar una pata porque estás utilizando de cobertura y dejar correr el spread original, ¿vale? Que también en las reorganizaciones de balance, pero no se hacen solo con un triángulo. Esta parte de aquí
¿vale? Cuando se reorganiza el balance, también se pueden cerrar patas para configurar otros hedging diferentes, ¿no? Por lo que sea, tengo tantas órdenes abiertas y hay un vencimiento del trimestre y voy a reorganizar mi balance para quedarme por la mitad, ¿vale? Reorganizas el balance, te quedas con la mitad de apalancamiento, tal, es decir, repartes un poco los beneficios. Es un poquito lo que vamos a ver en los cuatro siguientes webinarios, temas de volatilidad de triángulo, y ya que el ojo ya se vaya expansión, contracción, que vayamos pensando en ese tipo de periodos, que sepamos qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasó aquí y qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasó aquí. Explicar las cosas. Esto es por esto y por esto, porque esto no es lo mismo. Pues imaginaros, la libra pesa casi 1,4 veces lo que pesa el Aussie en este spread, mientras aquí pesa 1,1. ¿Ok? O al revés, el Aussie pesa 0,25 menos que la libra, mientras que aquí es 1,1. ¿Ok? Si pongo esto igual a esto, igual a esto, ¿vale? Que es difícil de poner, que son, digamos, los sería plano el balance, ¿de acuerdo? Siempre hay pequeñas variaciones, pero yo puedo mantener el balance plano. De hecho, hay periodos de tiempo, no sé si los tengo por aquí en algún ejemplo, en que el balance, aquí lo veis, permanece totalmente plano, ¿ok? Totalmente plano. Sí, se mueven los números de uno, de otro, pero el balance, lógicamente con sus pequeñas aperturas del bici el ask, ¿no? Pero permanece plano, ¿ok? Bien, pues lo vamos a dejar aquí ya por hoy. Continuamos para la semana que viene un poquito más e ir pensando, dándole vueltas, como se busca. Es un cambio grande ya, el hedging. Hedging es pensar de otra manera, ¿ok? Sí, había un par de preguntillas por ahí. Esta manera de explicar el triángulo también nos puede servir para explicar el pair trading, cuando entramos con la volatilidad al contrario, dándonos pérdidas. Sí, tienen similares, es bastante similar. Vamos a ver, se puede ver, no es que sea así, pero se puede ver cómo, de hecho empezamos por el más sencillo, como un activo, el pair como un activo, ¿ok? Y la pata del triángulo como otro activo. Entonces se puede formar. Imaginaros que nosotros en el SDS Express, en vez de meterle euro-yen, ¿vale? Pudiéramos meterle euro-yen, dólar-yen, uno, con unas proporciones diferentes. Y luego le metiéramos el euro-dólar y formáramos un pair. No son dos, que son tres. Bueno, no sé si me explico. Que nosotros podemos juntar dos de estas líneas en una. Y luego esa una, compararla con la otra. ¿Vale? También es una manera de mirarlo.
Otra manera de mirarlo es en conjunto. ¿Ok? Dentro del pair trading pueden estar expandiéndose, pero en conjunto con el triángulo pueden estar contrayéndose. ¿Ok? Vale. Llega un momento en que todos se contraen. Todos se contraen. ¿Vale? Pero puede haber momentos en que el pair... Vamos a ver. A ver si me explico un poquito mejor. Cuatro cosas solo. No os preocupéis que lo vamos a ver más. Vamos a ver aquí. A ver, no me pinta. A ver, vamos a ver. Aquí podemos verlo. A ver si preparo unos gráficos un poquito más claros también. Vale, si os fijáis, esto es el pair, ¿de acuerdo? Vale. Aquí hay un periodo del pair en el cual se contraen, ¿verdad? Aquí hay separación, aquí están juntos. Sin embargo, el triángulo se expande. De menos a más. ¿Ok? Hay otros en que tanto el pair como el triángulo se contraen. ¿De acuerdo? El arbitraje de esta volatilidad es lo que hacemos con el SS Spread. ¿Ok? El arbitraje de esta volatilidad es lo que hacemos con los triangles. ¿Ok? Ya es que es una parte. Esto puede estar perdiendo, esto puede estar ganando, como os mostré, uno del otro, el otro del uno. No tiene más importancia. Lógicamente, hay triángulos, eso ya lo vimos un poquito por encima, con más volatilidad. Hay triángulos con menos volatilidad. ¿Vale? Si nosotros sumamos, vamos a ver al revés, vamos a hacerlo. Vale, si nosotros sumamos 1, 2, o sea, mezclamos el market neutral 1, 2, 3. Imaginaros que es menos 2000 y menos 2000. Nosotros vamos a tener algo así. Pues a lo mejor con 500 o menos. Y 500. ¿Okay? Estos son los que hacemos con uno. Ahora los puse planos, ¿no? Normalmente van así. Para arriba, para abajo, ¿vale? Pero los se puede poner horizontal el gráfico, ¿vale? No tiene más problema. Estos son los que nosotros hacemos con unos, ¿vale? Y esto, el conjunto, esto es lo que hacemos con el triángulo. Esto es lo que hacemos con el triángulo, ¿ok? Bueno, pues no os preocupéis que vamos a darle, como al principio, con los spreads, al principio, la idea, tal, no sé qué, y ahora ya lo manejáis muy bien, no tiene más, y seguimos, ¿ok? Bueno, pues gracias a todos por vuestra atención y por vuestra paciencia. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias.
Fior.